And uh, people who work in the healthcare business or healthcare service, I guess. I guess it's a service um, at the end of the day. ¿De dónde, de, dónde nos, de, dónde están to, ¿De dónde están uniéndose? Pongan en el chat. Acá veo gente que está de Santa Marta, Colombia. Desde Ecuador, provincia de Los Ríos, Costa Rica, Pura Vida. Adrián desde México, Paraguay. Uh, tenemos Amalias de desde iPhone de Lau, desde Bogotá, Maritza, we have Maritza from Córdoba, Argentina, Buenos Aires, Rocío de Colombia, excellent, Argentina, Romina, we love you, buenas noches desde Bogotá, <laughs> Colombia, that's very nice, Jenny de Santiago, Chile, los de Bogotá, todos aguantando frío, it's sean it's very cold in bogota tonight it's very cold in bogota the past, yeah. the past I don't know. five weeks the past six months really <laughs> yeah Yeah, it's been raining all the time it's like uh -huh. lloviendo todo el tiempo, uh, pero it's been cold um and 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 houses here they're not prepared they don't have heating yeah. so uh -huh. so Back in the day, they used to have a fireplace, you know, um mm -hmm. but yeah. but not anymore. So oh. now, just, that's why I'm wearing a sweater, a jacket. Well, the book <laughs> guy is always <laughs> always there. Yeah, i nice see that that you have uh yeah heavy clothes on. I'm like, okay, I am in short sleeves because it's 85 here. <laughs> Whoa, nice. That's nice. nice. That's nice. Está genial, super, super. ¿de um, Daisy, Daisy, hola Daisy. Daisy nos pregunta, ¿la grabación la podría enviar por WhatsApp? Yo creería que no, Daisy. Creo que es muy pesada, pero no, no sé. Sean, uh, are we able to send them the re recording um, through WhatsApp or is it too heavy? Um, if, you know what, I think they post them on YouTube. Under our okay. nursing advisory, so then they would be able to find them there and uh, to view any of the videos that we have from our okay. Okay. meetings. Okay. Okay. Daisy, in YouTube, los vas a poder encontrar, sí, porque normalmente estos videos quedan demasiado pesados sí, y WhatsApp no los recibe. Uh, Susan, desde Cusco, ay, qué belleza, no sabía que estás en Cusco. ¡Qué maravillas. Bucaramanga, Andrea Gravita, Santiago de Chile, Janis, Esther, Argentina, Bogotá, Colombia, Angélica Neiva, ok. Cali, maravilloso. <laughs> ok, Robert. Eh... I think we're ready. Yo creo que estamos listos para iniciar. I'm gonna Super. sales, Gloria, Patricia. Hola, Gloria. Hola, super. We got 58 people. Tenemos 58 personas. Uh, bienvenidos todos. I mean 59. We can wait for one more person, Podríamos empezar a esperar por una persona más para okay. los 60. Uh, or just just begin. I'm going to start sharing the screen anyway. Voy a empezar a okay. compartir la pantalla de todas maneras. Eh, uh, ¿y sabes qué, Robert? Eh, preguntemos también eh, cómo estamos de nivel para saber más o menos si me están oyendo bien o no. I'm just going to Okay. Ya Can estamos you... en 61. All right. We are already in 61 people. tenemos ya 61 personas, super chévere, genial, um, ok, very good, buenas noches a todos, bienvenidos, está, está, está aquí, Sean Smedales, that's, that's Greek, all right, eh, de origen griego, Representando a The Nash Group, Andrea Bernal, directora de experiencia al cliente, y Robert en quien les está hablando, The Language Coach, fundador de BS Idiomas y compañía con la que muchos de ustedes están trabajando sus procesos de aprendizaje en inglés y de preparación para el TOEFL y eventualmente el IELTS. Hoy tenemos un tema muy especial que es cómo aprender y retener vocabulario. Y en realidad, tiene tambien que ver como aprender y retener cualquier tema en general. So um, as usual, you know that our presentations are basically I speak in Spanish and then I speak in English. Uh, so you both can understand in Spanish and practice and learn something more in your English. Today's topic is how to learn and retain vocabulary. At the end of the day is how to learn and retain anything. Entonces, vamos a ver cómo, esto tiene que ver con educación, aprendizaje, cerebro, memoria, eh, this has to do with education, learning, your brain, the way that your brain works, and the way memory works. Ok, ¿cómo aprenden ustedes algo? Yo quiero que nos pongan en el chat. Cómo aprenden ustedes las cosas. Además aquí les puse unas, les puse unas foticos um, eh, que de repente les puede dar a ustedes unas pistas. Eh, pero pónganos, pónganos en el chat. Cómo, cómo, ¿Cómo, aprenden o cómo estudian ustedes las cosas que van aprendiendo? How do you learn something? Memoria fotográfica. Aprendo escuchando. I learned, I have photographic memory. Beautiful, Diana. Uh, learn observing, hearing, listening, repeating. Uh, Daisy Guaman dice, I write, yo escribiendo, Amalia Zamora, with videos, Mary repasando diez veces las cosas, Daisy Guaman dos o tres veces, Karen repitiendo, repitiendo, pero luego de semana se me olvida, Karen, today's presentation is for you, la presentación de hoy es para ti, um, repeating, escribiendo y escuchando, watching TV, dice Sergio López, uh, escribiendo y repitiendo, dice Romina, writing and repeating. Diana Carolina Cuartas, ver mapas, cuadros, repitiendo, eh, escribiéndolo 50 veces, no se me olvida más. Ah, <laughs> Maritza, I love it. Writing it 50 times. That's amazing. That's amazing. Natalia Edith dice escribiendo, writing it. Asociando términos, dice Alexa Sánchez. Nidia Piñeda dice speaking. Uh, Ninoshka entered the waiting room, all right. Okay, preguntando mucho me cuesta de todas formas es es complejo es complejo so en las fotos ustedes ven por ejemplo nosotros nos acostumbramos a leer we are accustomed to read the material or to see the material or to watch the material hoy en día estamos acostumbrados a ver el material a escribirlo uh, un, una, una manera es leerlo y subrayarlo con un con un delineador, un, un highlighter, un, ¿cómo se dice eso en español? Un, bueno, un, un marcador. Resaltador. Un, un resaltador, thank you very much, un resaltador, en Colombia le decimos resaltador. Um, thank you very much, Nidia, resaltador. Eh, muchas, so, so we read, we highlight the material, leemos, resaltamos, luego lo repasamos, eh, lo volvemos a leer, eh, lo escribimos, Ponemos papelitos, post-its. Um, pero eso, déjenme decirles, señoras y señores, let me tell you, ladies and gentlemen, no es muy eficiente. It's not very efficient. It's not very effective. Hoy me encantaría compartir con ustedes unas técnicas que están probadas científicamente. I would like to share with you some scientifically proven techniques. That are more effective to improve your learning process of anything, especially vocabulary, since we are here to help you in your language learning process. Estas son eh, teorías científicas probadas que les van a ayudar a ustedes a, me a, a mejorar el impacto, la eficiencia del aprender cualquier cosa y además. Como estamos hablando de idiomas, pues obviamente tiene que ver con el aprendizaje y memorización de vocabulario. Entonces, el primer tema es el siguiente: Active Recall. All right? Active Recall en, en español no tiene una traducción exacta, pero es como. como Re recolectar o, o recordar de manera activa, recordar de manera activa. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros estamos aprendiendo algo, ¿ok? La mejor manera de recordar activamente un tema es haciéndonos preguntas. Ustedes se recuerdan cuando ustedes estudiaban para el colegio que muchas veces tenían un test, tenían un examen. y ustedes le pedían o al hermano o a su mamá o a su papá que les eh, que cogiera, que tomara el libro, tomara el cuaderno y les hiciera preguntas. Pues esa era una de las ma maneras más eficientes. Do you remember when you were studying for your school exams that you would ask your either your father or your mother or a brother or a friend to basically grab the book and ask you questions. All right? That is the one of the most effective ways. Why? Es una de las mejor, maneras más eficientes. ¿Por qué? Porque les obliga a ustedes a hacer un esfuerzo. ¿Ok? Les obliga a ustedes a hacer el esfuerzo para. I'm going to stop sharing for a second. Uh... Les obliga a ustedes a hacer el esfuerzo de memorizar. De, de, de traer del cerebro, de traer, de traer del registro de donde ustedes tienen la información. Y en ese proceso de tratar de sacar la información de su cerebro, de su memoria, es cuando se solidifica la información. Esa es la manera más maravillosa y más efectiva. So in that process, Of, of really... Robert, perdón, eh, se fue la presentación No, yo la quité Ay. Yo la quité, un, un segundito Ya voy a poner la presentación nuevamente um, I'm gonna go to the presentation again Sorry about that Ok Miren Módulo 1, En, en, en la plataforma de inglés que estamos trabajando nosotros, in our learning management system, in the platform, we are using to help you improve, learn and improve your English. Uh, there is, for example, todo lo que nosotros hemos diseñado en la plataforma está basado en el principio de Active Recall. Todo lo que nosotros hemos diseñado, everything that we have designed in the platform has been designed under the principle of active recall. For example, por ejemplo, ustedes, ahora, ahora obviamente está la ciencia detrás de la construcción de nuestra plataforma, pero ustedes ven los videos y después de los videos, ¿qué es lo primero que hay? Ven, tienen un ejercicio. After the video where we explain the subjects, what is the first thing you have? You have an exercise. What is that exercise designed to do? It's designed it's to basically force you to remember the material from the video. Lo que está diseñado detrás de esto es para que ustedes traten de recordar el material que vieron en el video. Lo pueden recordar de memoria o los obliga a ver el video nuevamente, que es un, un ejercicio de aprendizaje. Y entonces vuelven a hacer el ejercicio y de esa manera el principio de active recall está desarrollándose en la plataforma. Ok, so in that way it forces you either to basically go into the case of your memory and try to remember what you saw in the video and try to answer the questions that are there and if not then it forces you to watch the video again reviewing the material and then you go to the questions again and in that way you basically reinforce the subject okay pero además de eso si ustedes no no se lo recuerdan los juegos, so if you don't remember it, you still have the games, so in a different way, what we're doing, in no manera diferente, lo que nosotros estamos haciendo es literalmente desordenándoles la, el material, de manera que ustedes se obliguen, no, ¿cómo era esto?, ¿cómo era esto?, ustedes no se están dando cuenta, o si se dieron cuenta, you're not noticing, but if you have noticed, what we're doing with this three system, three activity system, is that we are Forcing you to literally go inside your brains and try to basically poke at the material that you saw and try to basically re recall it in, in a different way. No lo que nosotros estamos haciendo es diseñando toda la plataforma con este sistema de active recall. Otra, otra manera como la plataforma lo tiene, porque es una, la mejor manera para nosotros explicarlo, si ustedes se dan cuenta, another way in which the platform has it. Uh, um, maybe you did not notice it, but when you see, for example, phrasal verbs, cuando ustedes por ejemplo ven eh, phrasal verbs, si ustedes se dan cuenta, en la semana uno, in week number one, okay, look quiere decir mirar. After es después, pero look after someone or look after something significa cuidar. Vamos a ver phrasal verbs que tienen la palabra look. Y diferentes preposiciones. Ok, so in the first week, en la primera semana, nosotros les explicamos los phrasal verbs. Ok? In the first week, we explain the phrasal verbs. En la primera semana, nosotros explicamos los phrasal verbs. Y ustedes, obviamente, tienen para ejercitar el active recall, tienen el ejercicio, tienen el juego. Ok? Pero si ustedes van a la semana dos, el video de phrasal verbs. Phrasal verb recap para la semana dos. Look after. What does that mean? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese relojito, if you, if you notice that little, that little clock that's ticking, I basically say the phrasal verb look after. What does that mean? ¿Qué significa? What I'm trying to do, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, okay you have to basically make the effort of recalling the meaning of look after from your memory from your brain lo que nosotros estamos tratando de forzar es ese es ese ejercicio de que ustedes traten de recordar qué de qué se trataba look after qué significaba a nosotros no nos importa si ustedes están en la comunidad, en la comunidad de su casa en la sala de espera Mientras llega el paciente, I don't know if you're in the comfort of your home, in the hospital, waiting for someone, but if you're doing this exercise, si ustedes están haciendo este ejercicio, hay un proceso mental de recolección, de sacarlo, de escudriñar para eh, dar con la respuesta. And you, can, and you can reply it in Spanish. Okay, look after significa cuidar a alguien. It, it means looking after someone, taking care of someone. All right. Pero, al hacer ustedes ese ejercicio, se dan cuenta de dos cosas. O al repetirlo y sacarlo, boom, I know it, lo sé. ¿Ok? Y mientras más lo repasen, pues más lo van a saber. O la otra es, no lo sé, lo tengo que repasar. The other is, I don't know it, I just have to review it. So I go back to the video on week one on the platform and I check the meaning of look after. Yes. And in that way. Of course, I ah, was this. Ah, I was that. What you're doing, lo que ustedes están haciendo, es que de una manera muy activa están siendo responsables por su aprendizaje. No es solo ver los videos de una manera pasiva. It's not only watching the videos in a passive way. We are designing the course in such a way that the principle of active recall is enforced. Nosotros estamos diseñando el material de una manera tal que este principio de recolección activa que los obliga a ustedes a sacar la información de las cavernas de su cerebro de donde está de una manera activa. Lo que necesitamos es que sea activo. Entonces, primero, alguna pregunta. ¿Does anyone have any questions? Do you have any questions about active recall? o any ideas o de pronto algunas ideas de cómo podríamos de pronto incluso eh, diseñar nuevas actividades que los obliguen a ustedes más allá de simplemente las preguntas los juegos los exámenes eh, lo que están viendo en clase um, pero pero no sé si ustedes conocían el principio de active recall eh, de recolección activa Or o al respecto. Be my guest. If someone wants to comment, if you have any questions, please feel free to answer, to ask in the chat. Or maybe uh, I guess mics are open, Sean. Can they eventually? If anyone wants to. All right, they are. No, the mics are um, muted, but they could um, add to the chat. Anyway. Okay, they could, oh, perfect, okay. perfect. Bueno, pero no veo, no veo preguntas. Al parecer está, está entendido este principio de active recall. Um, all right, we're going to continue then. Vamos a continuar. Okay. Otra de las maneras que no está en la plataforma, pero que les ayuda. En el aprendizaje de vocabulario. Recuerden que el tema de hoy no se puede activar el... Ok, Romina. Pero Romina, ¿tienes una pregunta? Yes. Uh, ok. Um, o o escríbela en el chat. Entonces yo la leo. Yo la leo eh, así para todos. ¿Cuál es la frecuencia que se debe hacer las actividades? Es una pregunta excelente y te la voy a responder. So Romina from, from Argentina is asking what's the frequency that you need to do the activities. Una semana por día. Uh, a week per day. Hopefully yes. Espera en realidad o sea, el ideal es que sí, una semana por día, pero además no solo la frecuencia de las actividades, Romina, sino además la frecuencia del de repaso sí el, una vez entras al sistema you have to do you have to daily work on your English mira eh, Romina lo que no queremos es, es que vaya, vayamos a generar estrés que si de repente en una semana no en un día no pudiste hacer todas las actividades de una semana vayas a pensar que es el fin del mundo no simplemente continúas al día siguiente we don't want you to stress out if for some reason you're not able to do the content of a week per day porque we know this is a very intensive course. Um, Amalia Zamora pregunta cómo nos escribe. A mí me lleva uno o dos días. Es un buen tiempo, Romina. Es un buen tiempo. Sí, porque... eh, perdón. Ahí yo, perdón, Robert, eh, para complementarlo de Romina, hay que sacar semana uno, semana 1.2, punto dos, punto y uno punto cuatro en una semana. Así que si a ti te lleva uno o dos días está bien, Romina, por semana está súper bien, porque entonces ahí digamos que dos días, entonces alcanzarías lunes y martes te haces uno, martes y miércoles otro, jueves y viernes y te quedaría otro. O si te pones juiciosa, pues entonces no te va a ser el fin de semana o si te vas, es muy ustedes saben, ¿no? Es es 24/7 y pueden acceder como quieran y al ritmo no, el ritmo sí debe ser acelerado, pero digamos los tiempos son como a cada uno le funciona. Daniela pregunta que con cuántos aprueba los exámenes porque saca un 70 y me reprueban. Uh, Daniela Daniela's asking what's the score with which you basically uh so are an exam or an exam is approved because you get it, she gets a 70 and it's es 80, Daniela, es 80, 80 puntos. Ahora eh Acá hay otra pregunta buenísima. Pero qué pasa, Daniela? Puedes repetir los exámenes las veces que quieras. You can try the exams as many times as you can. So, uh, Daniela, repítelos hasta que saques más de 80 y sigues. Uh, ahora puedes seguir con material más adelantado y volver a tomar el 80, pero es, es 80 puntos. For everyone, if you want to pass one of the module exams, cualquiera de los exámenes de módulo, el score es 80. ¿Ok? Eso no significa la plataforma está diseñada para que puedan continuar. That doesn't mean you cannot continue. You can continue. The platform is designed in such a way that you can continue. Entonces, tenemos Amalia Zamora preguntando que cómo se inscriben en la plataforma, Candy Cruz Cerrato. ¿Por qué no ponen sus correos electrónicos en el chat? O Andrea, pon el tuyo para que te Ya le estoy respondiendo en directo. Amalia, ¿te va a mandar mi WhatsApp? Y ya, o ya le, les mando a los que no lo tienen mi WhatsApp para que Eso. me escriban por ahí. Y Candy Cruz también. Uh, ¿Manejan horarios alguna metodología para tutorías? Tenemos, y lo de las tutorías, we're going talk about the, tu, the tutoring sessions at the end. Ok. Karen escribe una pregunta muy buena. ¿Escribir y escribir listados es un ejercicio de Active Recall o no es tan activo? ¿Es un ejercicio activo? Is writing and writing list an active exercise of Active Recall? Is it not that active? All right. It is and it is not. Es, pero no es. Es, pero no es tan eficiente. Eh, entonces, vamos a continuar porque viene, el, viene, viene, viene lo, 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 más, lo más bacano. Lo más bacano. Uh, okay. Muchas veces, ustedes lo que hacen es hacer tarjetas didácticas. Sometimes, something that a lot of people do is uh, flashcards. María, María levantó la mano. María, raised your hand. María, you have a question. Tienes una pregunta. lo más chévere. <laughs> María, um, let me see. Sean, María, ¿cuál es la? O, o María, escribe la pregunta aquí en el chat y la leemos. Qué pena, es que hoy no estamos activando micrófonos porque hay mucha, mucha, mucha gente. Hay muchas Marías, entonces no, no sabemos cuál eres. <laughs> I am, um, yeah. Robert, I'm sorry, I'm not able to unmute her. I okay, would... perfect. I, I'm asking her to. I I understand that. So I'm mm -hmm. asking her to write the question in the chat. Okay, great. Yeah. See, sí, hoy, hoy desafortunadamente no tenemos la posibilidad de desmutearlos para que hagan la pregunta hablando. Entonces, por favor, escribanos la pregunta en el chat, María. Eh, estoy muy 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 curioso de saber qué me querías, qué nos querías preguntar. I'm very curious to see your question, María. So, entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Mucha gente está poniendo su correo electrónico excelente y yo continúo con la presentación. Flashcards, tarjetas didácticas. Ese es un clásico. ¿Ok? Es un clásico. Uh, las tarjetas didácticas son una manera muy, muy buena para aprender vocabulario en un idioma. Flashcards are a very effective way to learn. Vocabulary in a language. Las tarjetas didácticas van a los siglos de los siglos. Está, 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 eh, incluso uno de los políglotas más famosos, que era un monje en el siglo XV, un monje húngaro, uh, en su habitación tenía papelitos por todo lado en su, en su habitación, de was a monk. Back in the 16th century, and they um, there are records that he had literally flashcards. he had he had little pieces of paper of, of parchment, is um, that like everywhere around the room, his room. So it's a very effective way. Y entonces yo les quiero yo les quiero enseñar hoy uno uno de los sistemas que que se llama que es, es gratuito se llama Anki. Eh, Kenny Cruz pregunta, ¿se paga gratuito? No, la plataforma se paga. Tienes que, que hablar con Andrea de eso. Este sistema Anki es gratuito y puedes tener flashcards online. Este system called Anki, it's a free system and you can create your own flashcard decks deck online. But today we're a hablar talk about spaced repetition. Alguien estaba preguntando, Romina estaba preguntando de la frecuencia. Yo sé que tú estabas preguntando sobre la frecuencia de El trabajo en la plataforma. Okay, I know you were asking about the frequency of working the material in the platform. Sabemos que es un montón de material. We know it is a lot of material. Sabemos que es sobre Es decir, es, o sea, A veces puede ser agobiante. Sometimes it can be overwhelming. Nevertheless, uh, because we do have a, I mean, a set amount of time to learn a language. Habiendo dicho esto. Por lo, porque tenemos un, um, o sea, un espacio para, para aprender este idioma. Entonces tenemos que ser muy efectivos. We have to be very effective. Por eso les voy a hablar hoy de spaced repetition. Hoy les voy a hablar de una técnica que se llama la repetición espaciada. Spaced repetition. ¿En qué consiste la repetición espaciada? What is space repetition? Ok. Las personas que decían, no, yo hago listados y repito y repito y repito. The people that were saying, no, I write everything on a list, and then I repeat, I repeat, I repeat. Eso está muy bien, pero ¿por qué no lo hacemos de una manera estructurada? That's very that's fine and dandy, but why don't we do it in a structured way? De una manera en donde primero le decimos al cerebro o... Oh, oh, le ponemos trampas al cerebro para que nos obligue realmente a aprender, we basically put tricks, play tricks on our brain, so we really, really learn, okay? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Se puede incorporar más speaking. Eh, están las clases, Nidia. Eh, cada vez estamos tratando abriendo más espacios. Acabamos de abrir un espacio los sábados para para uno. we, we, we just We're creating more spaces so you can join for more speaking. A, A1 and A2. A1 and A2, no? Okay. ¿Cómo funciona space repetition? Miren esto. Les voy a explicar este cuadro. Okay, I'm going to explain this chart for you. So, there's a thing called the forgetting curve. Hay una cuestión que se llama la curva del olvido, la curva de olvidar. Ustedes se acuerdan, por favor pongan sí o no eh, en el chat. Ustedes se acuerdan, ustedes, o sea, confiesen, confiesen. Si alguna vez en el colegio o en la universidad estudiaron toda la noche para un examen que, tenía, que tenían el día siguiente. So the question is, and please answer in the chat. Sí, sí. If you crunched all the material, if you pulled the non-lighter, for an exam the next day. So I uh, and every I so I'm going to write yes. <laughs> <Qué horror. laughs> claro que sí. Roxa Armandixa Medina, claro que sí. Susan Pino, sí señora. Yo también soy culpable. Y la pregunta, and the question is how much did you retain of that material after? ¿Cuánto después del examen ustedes se recordaban? Muchas veces, después de uno estudiar como un loco por la noche, al día siguiente llegaba el momento del examen. Uno literalmente expulsaba el material, un 70%. Amalia, te felicito. Uh, porque a veces yo, hmm, a mí, después de, after, after taking the exam, sometimes I would just, yeah, less than 50% for me, I would start giving my life And I would just forget everything I crunched. Yes, some. Primer día, 91, semana después, 50. Karen, tú estás hoy iluminada, inspirada. Estás como si yo te hubiera mandado la presentación antes. Karen is basically inspired. It's like if I had sent the presentation to her before. Miren, esta, miren esto. Miren, miren acá. No sé si ustedes pueden ver mi mouse. Um, pero el primer día. The first day, you retain 100%. ¿Ok? And then you start forgetting. Even the same day, it goes down to 40%. Ustedes se recuerdan, pero a, a través que el día va pasando y ustedes empiezan a hacer otras actividades, se va a un 40%. Then, what happens? ¿Qué pasa si ustedes se hacen un repaso el primer día? ¿Ok? A, después de un día. Vuelven a recordar ese 100%, ¿ok? If you review the material after one day, you will remember 100% of what you crunched the day before, ¿ok? Ustedes van a poder recordar el material casi al 100%. ¿Y eso a ustedes qué les garantiza? Les garantiza que la curva en la cual su cerebro va olvidando se alargue, ¿ok? Entonces, ya no es en un día que les llega el 40%, es en dos días. So, what do you obtain there? What you obtain there is that instead of forgetting everything and going back to 40% in one day, the time, the time lapse for that is two days, all right? A ustedes eso les extiende la capacidad de memorización. Entonces eso qué significa que al primer día yo repaso el vocabulario, por ejemplo, after the first day I review the vocabulary. But then, because that's gonna give me two days of cloud, I will review two days after that. That means I would review on the third day. Es decir que yo vuelvo a repasar al tercer día. Es decir dejo un día de relax, un día en donde no repaso, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Que yo voy a lo que lo que me recuerdo, me lo voy a recordar, lo que no me recuerdo, simplemente lo repaso, lo busco en el material, lo busco en los videos, lo busco en los libros y again, nuevamente yo voy a llegar al 100%. Una vez tenga ese 100% en el tercer día, eso qué significa? Que la curva de olvido, la curva en la que yo me voy olvidando Se alarga aún más. So, what does it mean that on the third day I review the material again? That means that I will be able to remember the material for longer, right? On a, lo a longer period of time. It means like three days that I would remember the material. Yo me, me puedo recordar el material tres días. ¿Eso qué significa? Que gradualmente yo estoy incorporando, incrustando, el material en mi cerebro, en mi memoria. What 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 does that mean that if I do spaced repetition reviews, que si yo hago la repetición de manera espaciada, de una manera estructurada, pues yo voy a incrustar el material en mi cerebro. Es es un poquito de ciencia comprobada. It's a little bit of science. This is proven. But the question that comes, pero la pregunta que viene es, bueno, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago con el vocabulario? Ok, en este software que yo les mostré a Anki, Anki está diseñado con Space Repetition, pero nosotros hemos diseñado eh, un sistema en esta plataforma que se llama Notion, es una plataforma gratuita en la, en la cual ustedes pueden organizar todo. No sé si alguien conoce Notion. ¿Does anyone know Notion? This is a free platform that basically it's a note-taking platform. Es una plataforma para tomar notas. Es una plataforma para para poner listados. Es como Evernote. Es, es, es para organizarse. No. En sí cómo sería la secuencia. Listo. Ya 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 Rocío ya te va a mostrar. Bueno. Eh, esto es esto es esto es extra. De la plataforma. No, no, es, no tiene costo. A las personas que asistieron hoy al webinar. Si le escriben a Andrea Bernal. O si me escriben a mí o por el WhatsApp. Les podemos mandar el enlace. Para que ustedes tengan esto. Miren, miren lo que tengo acá. Aquí en Notion. Esta es la plataforma. Que usted, como ustedes la pueden ver. Yo creé. Un, un pequeño algoritmo. Que es lo que les vamos a regalar. Un pequeño algoritmo para la repetición, ¿ok? En esto que dice aquí, Today's Gallery, la galería del día de hoy, me aparecen las, las tarjetas didácticas de el material que quiero ver, que me tocaría, en teoría, estudiar hoy. So, here we have the flashcards of the material that I'm supposed to study today, ¿ok? Vamos por pedazos. Aquí, donde están All Items, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo, hay un numerito que dice un nivel 1, acá dice una fecha y acá yo, esto que dice New, ya se los voy a explicar. Y tenemos varias cosas aquí con diferentes números y demás, pero vamos paso por paso. Entonces, yo voy a, voy a decir... Okay. Yo voy a filtrar y yo quiero decir que yo quiero aprender todas las cosas del listado que se llama verbos de combate, ok, Pero que además estén del primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿De? Ah, es que había unos que no puse. Había algunos que no puse, pero está en, en todos los items Today's Gallery. Ahorita los vamos a ver. Pero tengo tres aquí. Estos son del listado que aparece en el A1, en la primera lección de vocabulario del A1. Entonces, miren, tengo aquí el verbo to be, tengo el verbo to eat, tengo el verbo to play. Estos son los que me toca estudiar hoy. Entonces yo digo, bueno, to be. Entonces, pues yo aquí le puedo, yo la abro. O sea, una manera de hacerlo es yo digo, voy atrás. Yo digo, okay, to be. Entonces, lo abro, digo, bueno, to be es cero estar. Yo acá pongo la pronunciación de cómo se pronuncia en español. So basically the verb to be, it's, well, it's the verb to be, but here I, I write the the translation to Spanish. I write the pronunciation in Spanish or the way the way I pronounce it, okay? Um I can also put Extra stuff, like yo también puedo poner eh, material extra, puedo poner la conjugación, I am, you are, he is, she is, we are, they are. Pongo una frase, Mary's a doctor, or I am a nurse, yo soy una enfermera. Y como lo tuve bien, entonces aquí donde dice nivel, yo lo que hago es que ya le cambio de nivel y digo, bueno, por favor, no me lo muestre mañana, muéstremelo dentro de dos días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el día que lo tuve mal, aquí aparece, date wrong, junio 29, June 29, this is the date that I had it wrong. When am I going to learn this next? June 30, tomorrow, ok? So, es mañana donde me va a volver a salir este, este, este flashcard, ok? Vamos con el siguiente flashcard. Vámonos con to eat. To eat, ¿qué quiere decir? What does to eat mean, ladies and gentlemen? Comer. Gracias, Dianita, Amalia, Daisy. Comer, comer y ya. Muchos de nosotros ya nos viene la hora de la comida. Exactamente, es comer. Miren, miren cómo yo construyo el flashcard. look at the way I build my flashcard and I'm going to teach you how to build your flashcards as well. Okay, les voy a enseñar cómo construir y eventualmente podríamos armar un grupo donde nos compartimos los flashcards. We could eventually uh, create a group where we share the flashcards, but it, that could be a little bit complicated. Eso de pronto se puede poner complicado por la repetición en, en lo que cada uno lo tiene, pero vamos a ver cómo lo organizamos. Pero inicialmente esto es para... Personal, miren, miren este tweet. Entonces, look, I have an icon here. Tengo un icono, pues que es muy obvio que es tweet. That is very obvious that has to do with eating. It's easier, es mucho más fácil ponerle un icono al verbo comer que al verbo ser o estar. All right? Hay una foto con una hamburguesota. There is a picture with a very huge hamburger. Okay. Uh, when did I create this flashcard on June 29, level 1? ¿Cuándo creé? Este es el primer nivel porque hoy lo estoy viendo. ¿Cuándo lo tuve mal? Hoy. ¿O lo tuve bien? Hoy. Entonces, uh, ¿cuál es la traducción de comer? De, ¿De tweet, Comer. ¿What is the translation of to Comer. ¿What is the pronunciation? To eat. Ok, y ustedes acá pueden ampliar, pueden subrayarlo, pueden ponerlo en negrilla. Pueden ampliar el volumen del texto. Um, un montón de cosas se puede hacer. Ok. Yo pongo una frase. I eat a hamburger for lunch. Yo como una hamburguesa para el almuerzo. Muy buenísimo, buenísimo, Amalia. Ah, pongo aquí la pronunciación, eh, la conjugación. I eat, you eat, he eats, she eats. And I can write. All right. They eat. They eat a hamburger. Every day, when they finish their shift. Se comen una hamburguesa todos los días cuando, o cada día cuando terminan su turno. Ok. You can add pictures. Después les puedo mostrar un montón de cosas que se hacen. Entonces, eh, para, re, literalmente, para repasar. Entonces, yo aquí le voy a quitar el tag. Y aquí me aparecen todas las eh, tarjetas que creé para la presentación de hoy. Ahora, como son ustedes las de Nash, yo he creado una. Um, I eat an apple in the morning. It's okay, it's perfect. Marita, it's perfect. Um, miren, miren el de To Play. Los, los de Nash, porque también hay hombres. Dije solo las. I'm so sorry. Los y las. Los y las. Por aquí, to play. Entonces, ven, it's very easy. I have an icon of a football. Tengo una, un, un icono de una bola de fútbol, Una foto muy vivida de unos niños jugando. I have a very vivid picture of kids playing. What is to play? When I open the card, cuando abro la tarjeta, veo aquí que dice jugar. Tengo la pronunciación como yo lo pronuncio o como se pronuncia play. I like to play football, me gusta jugar al fútbol. I have it correct today, la tuve correcta hoy. So, what do I do? All right, don't ask me this one today, ask me in three days. Ok. Y ya me la manda para el grupo del tercer día. Pero yo he creado, entonces ustedes tienen dos maneras de ver el material. Una de las maneras de ver el material es filtrando simplemente por nivel. Entonces, muéstreme lo que tengo que ver en tres días. Pero el sistema, cuando ustedes empiecen a activarlo, el sistema les va a mostrar en today's gallery, les va a mostrar lo que ustedes tienen que repasar ese día. Porque las otras cosas ya van a estar empezando a ser empujadas. The other things are going to be, the other words are going to be, start being uh, shifted to the other days. Enfermeras y enfermeros, sí señora, sí señor Eberaldo. <laughs> Muy bien, uh, van a estar eh, empujadas a los días después, a tres días, a cuatro días. They're going to be pushed to three days to four days so you can review the material on a spaced repetition structure de manera que ustedes puedan repasar el material de en una manera en donde se funcione el principio de la repetición espaciada. Como ustedes son los enfermeros y enfermeras de Nash, yo creo un listado, un par de listados. Um, entonces, aquí, I decided to create a, a list called órganos del cuerpo. Entonces, yo le digo, bueno, muéstreme el listado de órganos del cuerpo y muéstreme todos los días. No importa, ocho, muéstreme todo. Entonces, yo tengo aquí cuatro que alcancé a crear. Yo creé Brain. ¿Qué quiere decir brain? Pongan en el chat si ustedes, cerebro, muy bien, Karen, cerebro, Diana, buenísimo. Entonces, yo abro, entonces como yo, yo lo veo, yo digo, bueno, brain, cerebro, yo lo abro, brain, it's cerebro, I open it, and here I have an icon of the brain, I have a picture of the brain. When did I have it, when did I create it? Yesterday. It's going to ask me this question in five days, me va a preguntar esto en cinco días, en julio 12 me sale, ¿ok? Pero mire, cerebro, brain, como lo pronuncio, pronunciation, the patient is ready for brain surgery, el paciente está listo para cirugía de cerebro, ¿ok? Que esto, esto lo estamos creando porque, como ustedes saben, fuera la plataforma de aprendizaje de inglés. Estamos creando un curso de inglés para enfermería, pero eso ya viene. Por ahora, if you need your English together, si usted necesita mejorar su inglés, la plataforma de inglés. Más adelante inglés para enfermería. We're creating a course for nursing English. We'll let you know about that. For the moment, get your English together and I hope you use the flashcards, but this one's a special treat. ¿Okay? Por ejemplo, lungs. ¿Qué quiere decir lungs? Pulmón, pulmones. Excelente, Romina. Alejandro Silva, pulmón. Nidia eh, Pineda, pulmones. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, ¡pum! Aquí sale. I have the icon of the lungs, tengo el icono de los de los uh, de los pulmones, tengo la foto, pulmones, ¿cómo lo pronuncio? Lungs. Uh, una frase. The patient can't breathe. He needs a lung x-ray. Okay. Uh, breathe. Sorry. He needs a long x-ray. ¿Ok? Muy bien. Siempre pongan frase. Entonces, vamos a crear uno juntos, porque ustedes deben estar preguntando, bueno, ¿cómo lo creamos? ¿Cómo se crea? Entonces, yo me voy aquí. Eh, perdóname, Robert. Eh, voy a contestar aquí una pregunta rapidito. Ok. Porque no entonces la puedo contestar a Sergio López. Ahí estoy. Todos los que me han mandado el mail, les estoy enviando un mail. Con el link de mi calendly para que nos agendemos y yo les presente la, la alianza con The Nash Group y soluciono todas las dudas que tengan referentes a la alianza. Eh, pero Sergio nos pone el costo y yo no le puedo responder ahí, no, no, no lo encuentro. El, que, el costo es el que dice en la página. No, Sergio. Ese es el costo como para la gente del, del mundo normal, pero eso no incluye el, todos los cursos. Ahí tú estás viendo, por ejemplo, a uno, cuánto vale solo a uno, solo a dos, eh, y no incluye clases grupales, solamente acceso a, a la plataforma. Y ustedes aquí tienen como un combo donde pueden, dependiendo de tu nivel, entonces, por ejemplo, si estás en A1, puedes hacer A1, A2, B1, si estás en A2, puedes hacer A2, B1, B2, y TOEFL Issues, que es nuestra preparación de TOEFL, y todo ese combo tiene un descuento, la verdad, súper económico, eh, si quieres, te agendas ahí en ese link que yo te envié, y te muestro todo, toda la, la alianza, y gracias Robert, qué pena. Oh, con, con gusto, con gusto, of course. So basically, yes. Um, if you are interested in joining, well, I mean, we, we we created an alliance with the Nash Group, and you have a subsidy of almost sixty percent of all the courses. What we created was a combo. Se creó un combo en donde está la el la 2 B one B 2 So So you get like the whole thing. Tienen todo el trayecto. La verdad, eso no lo no, no, no lo encuentran no lo encuentran en ningún lado. It's it's It's, it's an effort, but um, los niveles A1 que es básico, A2 que es básico avanzado, B2, B1 que es pre-intermedio, B2 que es el nivel intermedio, um, y tofu Dishes que ya es la preparación para el TOEFL. Una persona ya puede tomar el tofu desde el B1, ok, pero um, salgo y entro una vez, no me voy a ver la presentación del Zoom. Uh, no sabría decirte, Veraldo, ah, uh, if you're accepted. Okay, so uh, let's create one together. So, how do you create one? Una manera es, si ustedes ven aquí este botón donde dice new. So, a way we create one together, uh, it's here where we say new. So, boom. All right. Señoras y señores, enfermeros y enfermeras, un órgano del cuerpo, por favor, para poner aquí. hacer el flashcard. Give me an organ of the body. So, riñón. No, riñón ya está, Karen. Dime otro. Nidia, Nidia está alzando la mano, pero Nidia, recuérdate que no te podemos... Liver. No, pero, ok, ni. Listo. Liver. Liver. Very good. Liver. Vámonos con el liver. <laughs> stomach. De pronto, stomach sí nos da. Vámonos con stomach, que es más fácil. Entonces yo pongo stomach. Listo. Yo lo aquí donde dice cuál es la fecha que lo estoy creando, tin. Entonces, yo aquí pongo, eh, yo aquí pongo, bueno, ¿qué quiere decir stomach? What does stomach mean? Pongámoslo en español. ¿Qué quiere decir? Estómago, Karen, thank you very much. Entonces, yo aquí escribo, escribo estómago. Estómago. Muy bien, creo que eso lleva tilde, estómago, muy bien. Ahora, yo pongo la, so I write it in Spanish, I write the translation, then I write the pronunciation. So, en inglés, o sea, stomach, pues así lo, así lo, así lo leo yo, stomach. Ustedes lo ponen de acuerdo a lo que ustedes, eh, sea más cómodo, pero So you can write the pronunciation in, this is the way I find it comfortable, but um, you write it in the way you find it comfortable. And then I write, um, I write a sentence. Yo busco una frase. Recuerden que uno aprende con frases. Remember you learn with sentences. Isolated vocabulary is very good. El vocabulario aislado muy bueno. But vocabulary in sentences, that's the real McCoy. That's the real thing. El vocabulario en frases, eso es lo que realmente funciona, ¿ok? The stomach. Hey, Andrea, tú puedes, tú sí puedes, tú estás levantando la mano. Sí, es que tampoco pude responder acá otra a Candy Cruz que me pregunta, ¿se paga o es gratuito? Y ya varias personas están preguntándolo. Eh, a ver, la aplicación que Robert está explicando es gratuita, Notion, esa es gratuita. No sé si nos están preguntando de la aplicación o nos están preguntando del programa. Si es la aplicación, es gratuita. Si es el programa, tiene un costo, pero tiene un valor especial para todas las personas que estén con Nash. Tiene un descuento de casi el 60% de descuento. Eh, gracias. Ok. Sí. ¿Cómo nos inscribimos para ingresar a la plataforma? Listo. Ya eres. Tienes que... Tienes que... Aquí, mándanos tu mail y ya también a todos para agendarlos en citas o les enviamos la información. Recuerden, yo, yo refuerzo lo que dice Andrea para que no se vayan a confundir. Y Nidia, Nidia, tú tienes la mano levantada, pero no podemos activar el micrófono. Nidia, we can't really open your mic. So escríbenos tu pregunta en el chat, porfa. O mándasela a Andrea si es una pregunta privada. Para que no se confundan. La plataforma de ser Idiomas, donde ustedes van a aprender inglés desde el nivel A1 hasta la preparación para el TOEFL, es, tiene un costo, tiene un subsidio de casi el 60%, y es una. O sea, no lo van a encontrar en el mercado, así con ese precio, para realmente aprender todo el recorrido desde la A1 hasta la preparación del TOEFL, con un objetivo muy específico. E lograr pasar el TOEFL y eventualmente o eventualmente el IELTS, tener esa preparación para poder trabajar en los Estados Unidos. Okay, the platform, the learning management system that BSR offers from level A1 to level B2 and TOEFLicious, which is the course to prepare for the TOEFL, has a cost. Has a subsidy of almost sixty percent thanks to the Nash Group. And you won't find anything like that in the market at such a price. That is paid. The platform that I'm showing you today, La Plataforma Notion, que les estoy mostrando hoy, es un extra. Okay, es un extra para que ustedes practiquen el vocabulario. This platform Notion is just an extra that I'm giving you today, which is a system that has space repetition for you to. Practice and improve your vocabulary. That's just something and it's free. That one is free. Esta es gratis. Entonces, para que no se vayan a confundir, aquí no está montado todo el material. Aquí solamente una manera que les estamos literalmente eh, mostrando un sistema. Literally, I'm showing you how I learn vocabulary. Yo les estoy mostrando cómo yo aprendo el vocabulario. Entonces, es, es literalmente un regalo que les estamos dando. Uh, ok, entonces nos vamos con estómago. All right. Estómago, estómago. Alguien, the patient has stomach pain. Amalia, te me adelantaste. Espectacular. The patient has stomach pain. Very good. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Así como me aquí. Pueden entrar en el número de semana. The stomach have gastric acid. Okay. The stomach. Ahora, eh, Alejandro, como stomach es uno, es has gastric acid. All right. Why does the stomach have gastric acid? What did the, what did the person eat? ¿Qué comió la persona para tener ácido gástrico en el estómago? Um, ¿Qué más? Otra frase, otra frase más. What? I have stomach pain. Nidia, please. I have stomach pain. Ok, perfecto. Viene la parte coqueta. Now comes the lovely part. All right. Aquí arribita, ustedes pueden poner Add icon, entonces yo pongo aquí stomach, no me sale nada. De pronto pongo tummy, no me sale nada. Entonces yo digo bueno, tengo que poner algo lo más parecido a estómago. A um, poner food. Mm. Un tomate. Digamos, voy a poner un tomate como... Pero aquí en cover, miren que aquí, en add cover, ya me sale la foto de arriba. La foto de arriba es supremamente importante. The picture on top is really important. Remember, we, the majority of us are... He, senior lie, have a stomach big. <laughs> All right, he has a big stomach. No, Mr. Lee has a... big stomach. Recuerda que el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Remember the, 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 the adjective in English always goes before the noun. In Spanish, it's the other way around. In español, it's es al revés. Uno siempre dice sustantivo, adjetivo, estómago grande. In en English, es al revés. A big stomach, all right? Entonces, aquí donde está esta foto, because we are visual learners, I'm going to change the cover yo pongo stomach y aquí hay unas unas fotos mucho más here we have uh, more uh, I guess these pictures are estas fotos de pronto puedo conseguir una que sea más por ejemplo bueno aquí está voilà por ejemplo esta puede ser this one could be You know, you can see the stomach, you can see the belly. Here with reposition, you can drag the image. You can save the position. Maybe what we can do is we can change. Podemos también cambiar la imagen. De pronto esta. Voila. All right. Desafortunadamente, todas las fotos están asociadas o a o a barriga de engordado o a dolor de barriga. Pero de pronto esto lo que nos funciona. Unfortunately, the pictures are associated with either a big tummy or tummy ache, stomach pain. Uh, but it is vivid. It helps us remember. Someone drew a line. Beautiful. Um, okay. you see the patient has ulcers in the stomach. The patient has stomach ulcers. Very good. Ok, aquí lo va a escribir. Boom, ok. Listo. Y así es como nosotros creamos, poniendo eh, un listado, poniendo el nivel y creamos así un flashcard. This is the way we create a flashcard that would go into our space repetition system one about organs. vocabulary from the platform. Esta es la manera como se crea una tarjeta didáctica en Notion. Con este, yo les tendría que mandar el enlace. I would have to send you the link. Entonces, Andrea, ¿cómo se te ocurre que es la mejor manera para, para, para mandar ese enlace? Que, que me escriban a mí o que te escriban a ti. Y se les envía el enlace. ¿Qué para... enlace? Para este, para Notion. Para ah, ya este. se los envié. Ahí está. Oh. No, 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 pero necesita, o sea, una ah, cosa Ah, es, ¿para este específicamente? Claro, para, para esta plantilla, porque esta plantilla tiene una programación. This, 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 this template has a little pues, no la puedes poner ya ahí? ¿En el chat? I could. Yo creo que es lo más práctico. All right, I'm going to put it in the chat. I'm going to write it in the chat right now. Let me just stop sharing for a second. Um, bueno, ya estamos llegando al final de nuestra presentación. We're reaching the end of our presentation. I'm going to, I'm going to put the, 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 the link to this, um, to this specific template. Okay. But, um, Please let me know if you have any questions. Por favor, déjenme saber si tienen alguna pregunta. Let me know if you have any questions. Um, about this specific okay, y las cartas cuando cuando nos aparezcan solo debemos verlas y repetirlas. O sea, no, lo que tú debes ver Romina con la carta es ver la visual, ver la palabra en inglés. Y tú decirlo en español antes de ver la respuesta en español. Ok. Um, porque si no, lo único que estás haciendo, estás viendo el gráfico y repitiendo. Tú lo que tienes es que asociar el, el gráfico y la palabra en inglés con algo en español. So um, espero que esto les haya llegado a todos. So it's yeah, not, it's not it's not only, it's not only opening the, the card and seeing. seeing the, the the picture and reading the text in english and opening immediately in spanish no the idea is to recall by watching the picture by seeing the picture by seeing the text in english is to recall the meaning in spanish to read it out loud in english with the pronunciation to to basically recall a sentence before seeing the answer antes de ver la respuesta antes de ver la respuesta. Uh, Pim, un segundito. Perdón, Robert. Janice, eh, sí. me estás escribiendo y no te puedo contestar. Dice, ¿cómo nos inscribimos para ingresar a la plataforma? Entonces, lo primero es saber el nivel en el que ustedes están del idioma. Eso es lo más importante, porque esto es como, como primaria como que no todos están en primero segundo tercero digamos acá en Colombia primaria en el colegio es como de desde el primero hasta el cinco está desde seis años hasta los once años por decirles algo entonces yo no puedo meterlos a todos en primero porque habrá gente que está en segundo en tercero y así es a uno a dos b uno b dos entonces primero es saber eso Jenis eh, nosotros tenemos un examen que es gratis de nivelación ese es importante que lo hagan si me escriben um, si me escriben a mi WhatsApp se los puedo enviar por WhatsApp el link um, o si quieren, eh, me mandas, Janice, eh, tu email y te mando el enlace a mi calendly para que te agendes para una reunión donde te explico todo, toda la alianza con Nash eh, y después presentas el examen, como quieran, aunque yo prefiero que hagan el examen antes para ya saber específicamente dónde están y así guiarlos mejor. Eh, bueno, eh, cuéntame, Janice, si te quedó claro. Ok, creo que una cosa que vamos a hacer para, para la, las personas que, que, que estuvieron en el webinar hoy, voy a crear un, un video rápido explicándoles cómo entrar a Notion y cómo eh, entrar a activar esta, esta plantilla. I will create a really quick video on how to enter Notion and how to um, basically apply this template. For the use of flashcards for space repetition eh, lo más importante es que ustedes el vocabulario que están aprendiendo en la plataforma ya sabiendo que este sistema es un sistema probado científicamente para mejorar el vocabulario pues de pronto se apoyen con esto que les con este extra que les estamos dando de todas maneras en la plataforma en sus cursos ustedes tienen más de 48 actividades de vocabulario you have more than 48 vocabulary activities in the platform for you to learn and take out that vocabulary, maybe put it in Notion and using flashcards, it would be a good way to remember it, okay? Pero también lo pueden aplicar a muchas otras cosas más. You can also apply it for many other things. Listo. No sé qué otra pregunta tengan. Pide autorización para ingresar al enlace de Robert. Okay. Okay, um, that's a good one. Miremos, miremos esta otra. Esta, esta, esta otra sí pide autorización. Very good. Voy a mandarles esta otra. Esta es de otro señor. Este probablemente no les pide autorización, pero no tiene. No tiene, eh, yo me, yo, yo me basé en, 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 lo que diseñó esta persona, este señor Connor, que es un estudiante de medicina, pero no tiene muchos de los flashcards que yo ya creé. It doesn't have some of the flashcards I already created, but this one might not ask permission. Eh, Daisy y Leonardo, cuénteme si este enlace no les pide permiso. Entonces aquí no están los Uh, here we don't have the different. Este no pide permiso. Perfecto. Y ya, ya ahorita yo voy a revisar cómo el mío no les pide. No, señor. Perfecto. Beautiful. Take that one. Utilicen ese como base para usted y, ustedes ir creando sus eh, grupos de tarjetas y vayan trabajando el vocabulario que están viendo en la plataforma de BSR and start learning the vocabulary that you see in the BSR platform. All right, entonces el primero no ignora el primero ni idea, sí porque te va a pedir permiso y por ahora yo no sabía que, que yo no sabía que tenía que organizarlo para que no eh, les pida permiso, entonces utilicen el segundo y entonces ya las personas que están utilizando the people, las personas que están dentro de la plataforma de BSR y están utilizando este sistema en Notion para estudiar su vocabulario. Escríbanos en el chat interno de la plataforma de BSR. For the people who are in the BSR platform and you start using this Notion flashcard system, let me know in the chat, in the community, in the learning management system. Recuerden que la plataforma tiene una comunidad, tiene un Facebook, ustedes en los comments. No importa el curso en el que estén, ponen Robert, estoy utilizando la plataforma Notion, tengo preguntas, me gusta, no me gusta, pónganlo allá también. Ya eh, porque pues se acaba eh, la presentación en Zoom y, y ya después no tenemos cómo comunicarnos. Los que estén en la plataforma y los que no están en la plataforma, por favor, organicen una cita con Andrea Bernal y eh, se agendan y le hacen todas las preguntas que le tienen que preguntar para eh, saber cómo esto es la mejor manera para estudiar inglés para sus objetivos de aprendizaje, de llegar a trabajar en los estados unidos this is and if you're not on the on the on the como no there's not a facebook community eh, romina es es una es una comunidad dentro de de learn worlds si tú pones comentarios ahí vas a ver la comunidad pero pero es una yo les, les, voy, les voy a hacer un videito para explicar es la comunidad en learn worlds i think it's important okay perfecto Ah, um, no sé si hay más preguntas do you have any more questions any other questions Me lo envían al mail. Andre, envíame tu número de WhatsApp. No thanks. Ok. Ninoska. ¿Tú, tú ya tienes la información de Ninosca, Andrea? Eh, Ninosca, te acabo de enviar un email. Confírmame si lo recibiste, por favor. Ya te envío aquí mi. Romina, no WhatsApp questions. Again. All right. Sean, any questions, comments? Yes. Um no no questions but as always a great a great uh, presentation Robert and great information for everybody we appreciate it Well thank you very much uh this is going to be posted on the YouTube channel of the NASH group uh Nursing Advisory Nursing Advisory perfect okay. Esto va a estar en el canal YouTube the Nursing Advisory en unos días por si quieren repetir la presentación Muchas, muchas gracias a todos. Thank you very much, everyone. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todas las casi 100 personas que estuvieron con nosotros. To almost like a hundred people that were with us. Uh, I hope I didn't bore you to death. Uh, I love this stuff. Espero no los haya aburrido hasta la muerte. A mí me encanta esto. Yo soy un nerdo, un apasionado por los idiomas. Recuerden que hablo siete y gracias a este sistema de space repetition. Recuerden que la plataforma está diseñada. Remember that the platform is designed, the BSR platform, the learning management system, is designed in such a way that you actively recall the material constantly. And this is an extra, the space repetition flashcard for the vocabulary. Okay, super. Genial. Gracias. Eh, perdóname, yo les voy a decir. A, la, a, la, a los que ya están estudiando con nosotros, que nos enviaron el email, no les escribí porque ya tenemos el email de ustedes. Eh, entonces, a los que no están estudiando, yo les escribí para que puedan agendarse conmigo. Ahí van mis datos y mi calendario. Eh, es súper sencillo agendarse. Envío ese link porque como estamos en diferentes zonas horarias, es lo más sencillo que hay, es eso, porque si no empezamos, eh, ¿dónde estás?, ¿cuál es tu zona horaria?, aquí es y yo muchas veces me confundo con eso, y los agendo a una hora, y ustedes se conectan a una hora y yo a otra, y Calendly lo que hace es, dependiendo de, de la ubicación donde estén, la zona horaria, les vota la hora de ustedes, y a mí la mía, entonces, no hay inconvenientes. Es súper sencillo y reciben el link para acceder a la reunión vía Zoom. Eh, entonces, ya envié todos los mails. Sin embargo, por favor, confirmenme si alguien no recibió el mail de las personas que no están estudiando, digamos, Rosana, Romina, Diana, eh, Daisy, Guamana y vi varios que, que yo sé que ya están con nosotros, así que no lo envié. Eh, a ver si se me pasó alguien. Ah, gracias. Robert puso ahí. Mi email es Andrea Bernal, Idiomas. Yo les mandé eh, varias veces. Eh, ah, listo. Ninoska le llegó. Ah, mira, Jaime, no me sale incorrecto. Gracias por escribir. Eh, Confírmame si tu correo termina en PE, porque me está rebotando. Yo lo mandé, lo copié y lo pegué literal y. Y me, me rebota. Tatiana Bárbara Cahuana ya nos dice que a ella no le llegó. A ver, veámoslo. Tatiana, espera un minuto. Okay, Tatiana es Danitza. Guión al piso B, guión al piso C. Guión al piso LL guión al piso 25 outlook.com. Ahí, ahí lo envié hace 40 minutos, pero. Si no lo reciben, hagamos una cosa para no alargar más esto. Eh, sí, ahí yo te lo mandé, Danitza. Envíame tú uno, porfa. Y Jaime, envíame tú, por favor, un correo para. porque yo, yo los envié y, y esos dos no llegaron. Entonces envíame a Andrea Bernal, volver a poner acá Andrea Bernal arroba bsr idiomas y a vuelta les contesto o al WhatsApp también que es wait Un momento perdón 57, 310, 625, 6800, ok, Amalia Zamora, Amalia espérame, creo que también ya te lo envié, sí. Amalia, sí, Ami Zamora, 73, hotmail, de pronto refrescar a ver si les, les llega porque yo lo copié acá exacto pero a los que no les llegue, me escriben please y yo, y yo sobre ese les respondo el eh, con el calendly listo listo yo creo que okay que Perfect. ya well if there are any if if there are no more questions si no tenemos más preguntas um, I hope it was clear, Active Recall, Space Repetition, Units, we have a lot of material on the platform, tenemos un montón de material en la plataforma de aprendizaje, está diseñado bajo el principio de Active Recall, de recolección activa, y eh, repetición sistemática, bendiciones a todos, muchas gracias por estar acá, thank you very much for joining us. Ms. Sean, as usual, a pleasure. Ms. Bernal, a pleasure as well. Everyone, thank you very much. And I will see you again in a month uh, where thank we'll you. be. Muchas gracias a Thank you, Sean. Thank, you, Shawn. thank, thank you, Robert. you. Thank you, everyone. Thank you very much. Take care. All right. Good evening, everyone. Same to you.